gracias por sintonizarnos en esta noche de miércoles. Hoy tenemos un partido de la NBA en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Tenemos a los Celtics de Boston contra los Knicks de New York. Y ahora vemos los quintetos iniciales de ambos equipos. No seáis perezosos, como siempre, decidme algo de los Knicks. Jugarán la primera posesión. Posición exterior para Holiday. El balón le llega a Tatum. Tira desde lejos. Falla el tiro. Randall en el exterior. La enchufa desde más allá del triple. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Los Celtics en ataque. Un diferencial de 3 puntos. Desde lejos, Holiday. Rebotea New York. El balón le llega a Robinson. Tira por encima de Brown. No hubo suerte para Robinson. Brown progresa. Otra vez Tatum. Llega Tatum con el bate. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Primer cuarto, poco más de un minuto jugado. Randall. Buena canasta. La asistencia fue de Branch. Si le das tanto espacio, te hace picadillo. Aquí está Holiday. Casi no tiene espacio. El bloqueo es de Horford. Triple Brown. ¡Vale el triple! No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. En el exterior. Quickly. Barrett. Primer tiro. Primera canasta. Quien dijo ensayo y error. Gran rebote que les permitió continuar la jugada con una nueva posición. Aquí está Holiday. Cubierto por Branson. ¡Anota! Y se ha jugado poco más de minuto y medio. Branson en el exterior. Encesta su primer tiro del partido. Se ha aprovechado de la debilidad defensiva para penetrar. Le han ofrecido muy poca resistencia. Con el tiro circense. Vuelve a anotar Boston. No había nadie cerca, pero aún así apostó por un tiro desequilibrado. Randall en el exterior. Va de tres. Empate en New York. Nos tomamos un breve descanso y enseguida empezamos con el segundo cuarto. The Celtics, 9. Y esperamos que estén disfrutando del partido. Reina la igualdad en el marcador de momento. ¿Qué opináis de lo que hemos visto de los Knicks? Han anotado muchos de sus puntos en la zona. Y es ahí donde tienen que seguir atacando. Josh Hart en la banda. ¡El triple entra! Sabía que con el pase picado tenía más opciones de conectar con él. Con el balón los Celtics. Pierden por 3. Aquí tenemos a Banton, cubierto por Branson. ¡Un triple! Banton se apuntará un fallo. Adentro. Hartenstein. Y anota la bandeja a tablero. Estos son los tiros que hay que buscar cerca del aro. Aquí tenemos a los Celtics. El balón le llega a Tatum. Aquí tenemos a Mihailiuk, cubierto por Hart. De 3 puntos. Acierta desde fuera. Aquí tenemos a Banton. El
balón le llega a Gabriel. ¡Y anota! Es muy difícil meter balones ahí. ¡Bien hecho! New York por delante en el electrónico. Brunson. Los Knicks anotan de nuevo. Será de dos. Estamos en el segundo cuarto. Ya se ha consumido un minuto y medio. Posición exterior para Tatum. Falla desde el exterior. Aquí tenemos a los Knicks. El balón llega a Hartenstein. Apuntó mal. Es su primer fallo del partido. Uno de dos. Hace bien en dejar pasar el tiempo. Eso es. Debe asegurarse de que el suyo sea el último tiro del cuarto. Aquí tenemos a Tatum. Suelta el triple. En cesta de tres. Este disputadísimo partido llega al final de su primera parte. Los Knicks por delante en el marcador. Ganan por una canasta. No se vayan muy lejos. Volvemos justo después del descanso para comenzar el tercer cuarto. Tatum está siendo uno de los protagonistas. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Los Celtics por detrás en el marcador. Jason Tatum en la banda. Juega la bandeja, aro pasado y anota. Algunos defensores intentaban imponerse por la fuerza, pero los evitó con un toque de velocidad y agilidad. El balón le llega a Randall. Falla el tiro triple. Aquí está Holiday, sometido a una defensa intensa. Con la bola, ahora defendido por Brunson. Posición exterior para Tatum. Solo dos para tirar. No entra. Habría supuesto el empate. Empezará a jugar New York. Ganan por dos. Brunson falla. Y aquí está Brown. Para adelantarse. Otro triple de Boston. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Posición exterior para tres. ¡Sí! ¡Buena asistencia de Brunson! La asistencia ha sido perfecta. Se cumplen los 90 segundos de juego de este tercer cuarto. Posición exterior para Tatum. Tira el triple. Entra para anotar su quinta canasta de la noche. Lleva 5 de 8. Randall tiene el balón con 5 puntos. Robinson le defiende por Porzingis. Es bueno el tiro de Robinson. Tatum con el balón, defendido por Beren. Posición exterior para Tatum. Empate en New York. Volvemos antes de que se den cuenta para seguir con la narración del partido en su último cuarto. Hemos llegado al último cuarto de este partido tan disputado. Menudo final nos espera. Bien a pesar del fallo, logró crear ese espacio para lanzar cómodamente. Tira por encima de Brown. Quickly se apuntará un fallo. Y a
Aquí tenemos a Boston. Se la juega desde casi 5 metros y tendrá dos tiros de personal. Le han hecho falta al tirar. Y la falta será de New York. Encesta el primero. Esta acción les ha puesto por delante. Ha anotado los dos tiros libres. La ventaja es de 2 puntos. Esto es lo que se espera de él, Sixto. Siempre rinde en los momentos de máxima presión, cuando se está disputando el partido. El rebote es para los Celtics. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. El primero es bueno. La ventaja es de 3 puntos. Encesta ambos. La ventaja es de 4 puntos. Unos tiros muy importantes, Sixto. Ha cumplido la línea de tiros libres y ahora les toca defender. Y van a salir al contragolpe. El tapón es de Robbins. Y mantendrán la posesión. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. El primero ya está dentro. Ya ganan por 5. Los 2 tiros. La ventaja es de 6 puntos. Es una jugada importante. Ha anotado unos tiros libres fundamentales que les permiten ampliar su ventaja. Clava la suspensión lejana. Y continúa la fiebre anotadora. Ambos equipos están anotando bien. Han decidido dejar la defensa para otro día. Randall se encarga de él. Posición exterior para Borel. Convierte y les ha puesto a solo 2 puntos. Buen triple, no tiene mala muñeca. Seguro que se lo toman con más calma. Sí, van a agotar la posesión mientras vayan por delante. Defendido de cerca. Sí. Momento crucial en el partido. No se admiten errores. Tenemos 9 segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. Randall acierta. Y la falta intencionada detiene el reloj. El tiempo que queda no les dejaba muchas opciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. Anota el primer tiro libre. La ventaja es de 3 puntos. Dos de dos con los tiros libres. La ventaja es de 4 puntos. Bueno, ha cumplido desde la línea de tiros libres y ahora están 2 posesiones por delante. Tiempo muerto lo ha pedido Tom Thibodeau. ¿Qué os parece? Si este tiempo muerto le sirve para conseguir una canasta rápida, el partido no se habrá acabado. Pero no controlan su destino. Si los rivales anotan sus tiros libres, perderán de todas maneras. Branson falla. Va a prolongar el partido con una falta intencionada. Si tienes que hacer falta, casi es mejor hacérsela a cualquier otro jugador. Es mejor apostar por una víctima con un porcentaje menor de acierto con los tiros libres. Anota el primero. Ya ganan por 5. Y no encesta el segundo. A la zona. Quickly. Buena acción defensiva de Brown. Comete falta intencionada. El primero entra. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. Y anota también el segundo. La diferencia es de 7 puntos. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Knicks. ¿Qué opináis? El partido está prácticamente sentenciado, pero hay que agradecerles que sigan luchando. No sé, quizás sería mejor que se reservaran para el siguiente encuentro. ¡Branson! ¡Anota! Encontró un compañero abierto que anotó. Buena jugada de saque.
Boston se lleva la victoria. Una actuación muy valiente a domicilio. Desde luego, cuando el partido estaba por decidir en los últimos instantes, el equipo demostró su tenacidad. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Estamos en directo. Tenemos un partido esta noche de jueves aquí, en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están
Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Los Lakers ganan el salto inicial. El balón le llega a Davis. LeBron tira de tres. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Elegir cualquier epíteto positivo. Se pueden aplicar muchos a este jugador. Booker en el exterior. Y no consigue responder. El triple sale desviado. Al centro. Davis. Con contemplaciones Davis. Es demasiado bajo para ser pívot, pero lo compensa con una gran capacidad de salto. Durant. Mil. Taponazo de LeBron. Parece que los Suns separan la posesión. ¿Qué me decís de la defensa en ese tapón? Es fundamental empezar defendiendo así de bien. Así es como se marca el camino a seguir. Segunda opción en este ataque. Rebote de Davis. James. Y otra canasta para los Lakers. Si siguen jugando posesiones como esta, su pequeña ventaja aumentará sensiblemente. Está claro que jugando así solo pueden pasarles cosas buenas. Booker en el exterior. Y convierte el triple. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Y el primer cuarto llega a su conclusión. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 4. No se vayan, no tardamos en regresar para continuar con el segundo cuarto. Y gracias de nuevo por seguir el partido con nosotros. Si acaban de llegar, les recordamos que ya se ha disputado el primer cuarto. ¿Y qué destacáis hoy de los Lakers? Buena defensa la que han demostrado en este primer cuarto. Esa es una de las razones por las que tienen esa ventaja. Al interior. Porque tapón de Davis. Aquí tenemos a Van de Beek. Russell progresa. Booker se encarga de su defensa. ¡Enchufa el triple! La asistencia vale la mitad de esa canasta. Aquí tenemos a Bill. Usa el tablero para anotar la bandeja. Hay que aprovechar ese tipo de tiros. James con el balón. La defensa está siendo intensa. Y bate de LeBron. En el exterior. Posición exterior para Durant. El balón le llega a Okogie. Otra vez Durant. No encesta el triple. Fin de la primera mitad. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 7 arriba. Nos vemos enseguida en el Lakers Arena. En los cascos. And put your hands together and give it on for Greg Cavanaugh. Nos alegramos de que sigan el partido con nosotros. Aún quedan 2 cuartos del tiempo reglamentario. LeBron James ha disputado un partido muy completo. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Posición exterior para Durant. Se eleva
y la deja en el aro. ¿Qué me decís de eso? Deja en ridículo a los defensores con movimientos como ese. LeBron con la bola. Lleva ya 10 puntos. Russell en el exterior. Va de 3. ¡Anota el triple! Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. Y aquí está Bill. El balón le llega a Durant. ¡No logra el objetivo! Buena acción defensiva de LeBron. Desde más allá de la línea. Con este fallo se queda en 4 canastas de 6 tiros de campo. Durant machaca el aro. Y ya se ha jugado un minuto de este tercer cuarto. Vanderbilt. No entra el tiro sobre la bocina. Fin del tercer cuarto. Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 6 arriba. Nos tomamos un breve descanso, pero enseguida estamos aquí para continuar con el cuarto final. Y paramos un instante para ver nuestra asistencia del partido de la mano de State Farm. Esto sí que es dirigir el juego. Nos ha demostrado por qué el balón siempre está en buenas manos cuando él está al mando. Es el jugador que corta el bacalao en este equipo. Y así es como lo hace. Tiene un auténtico don para repartir. Vaya pedazo de partido tenemos entre manos. Este último cuarto promete ser muy intenso y movidito. A ver. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Tiempo muerto en la cancha. Los Suns quieren hacer algunos ajustes. A la zona, Durant. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. En cesta el primero. Y con eso se ponen a 8. Mete los 2 tiros libres Kevin Durant. Le roba la cartera Durant. Les va a costar, Anthony. Sí, van a tener que jugar perfecto para llevarse este partido. Han sabido forzar el error defensivo. Y optan por la falta intencionada. LeBron tira de 3. Sí, aprovechó la asistencia de Davis. Es muy difícil remontar una diferencia como esta. Van a necesitar mucha suerte. Quizás sea el momento de rendirse. Triple de Booker. Vanderbilt la mete para abajo. Parece que el partido está decidido. Si manejan bien el reloj y no pierden el balón, el partido es suyo. La canasta es de James. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. Triple de Bill. Reeves se hace con el rebote. Russell en el poste bajo. Defendido por Bill. Y el primero desde la línea entra. Russell no falla ningún tiro libre. Y esto ha sido todo, Sisto. Han puesto la guinda al partido con esos tiros libres. Aquí está Allen. ¿Lo lograrán? Se levanta y la deja en el aro. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Y los Lakers se llevan este partido. Ha habido buenos momentos en el partido, pero al final se impusieron con claridad. Sí, creo que su capacidad anotadora resultó fundamental. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.
say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free in the home. Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano, estamos preparados para retransmitir la NBA en esta tarde del sábado. Serán los 76ers quienes comiencen. Aquí está Maxi. Es objeto de una defensa intensa. La juega Batum. No hubo suerte para Embiid. Bill por la izquierda. Kevin Durant en la banda. Falla desde la línea de tres. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Suma una falta Kevin Durant. Recurrió a la falta para evitar una bandeja fácil. Si falla uno de los tiros libres, habrá sido la acción ideal. Es la primera vez que va a la línea. Solo un 72% desde la línea el año pasado. No son las cifras más brillantes, pero las hay peores. Falla, así que solo anota uno de los tiros libres. Hace el mate en carrera. Un pase muy bonito, justo donde debía. Beverly con la bola. Anotó 8 puntos en su último partido. Tobias Harris en la banda. ¡Queda un segundo! Se acabó el primer cuarto. Hemos visto un partido muy igualado. Los Suns mandan en el electrónico. Ganan por uno. El segundo cuarto comenzará inmediatamente después de esta pausa. Un partido muy igualado hasta ahora. A ver si alguno de los dos equipos logra distanciarse en este segundo cuarto. ¿Y con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Suns? Han desplegado una buena defensa. Están muy compenetrados. Han acudido bien a las ayudas en las penetraciones y las rotaciones. La canasta es de Durant. Están muy enchufados en ataque, Jorge. Parecen capaces de meterlas todas. Tú lo has dicho, no sé si se puede jugar mejor. Hacen parecer fácil semejante juego de ataque. Posición exterior para Harris. Adentro. Embiid. Aquí tenemos a Bill. Pueden quedarse con la última posesión si quieren. Yo en su lugar lo haría. Booker, cubierto por Maxi. ¡Otro triple de los Suns! Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. El balón le llega a Batum. Embiid. Mira por encima de Maxi. Embiid anota. Los Suns en ataque. Un diferencial de 3 puntos. No lo controla nadie. Y salen corriendo. Buena canasta de Maxi. Okogi. Anota desde la esquina. Donde vio el hueco, puso el balón. Segundo cuarto del partido. Se ha jugado aproximadamente un minuto. Y la primera mitad concluye en un partido que hasta el momento ha estado muy igualado. Los Suns mandan en el electrónico. Van 3 puntos arriba. Y volveremos inmediatamente después del descanso para el tercer cuarto. Hasta ahora.
momentos en los que ha reinado la igualdad, seguro que ambos equipos intentan distanciarse en el marcador en esta segunda mitad. El balón le llega a Durant. Bill. No encesta la suspensión. Esta vez han tenido suerte, no pueden dejar tantos huecos en la defensa. Embiid, encima del poste alto. No acierta con el tiro exterior hacia atrás. Posición exterior para Durant. Tira desde fuera. Canasta. Bill, asistencia. ¡Qué gran muñeca! A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Marcador desfavorable para Filadelfia. ¡Embiid! El tapón es de Durant. El balón le llega a Booker. ¡Otro triple de los Suns! Y así termina el tercer cuarto. Los Suns mandan en el electrónico. Ganan por 9 puntos. 2K Sports en directo desde el Wells Fargo Center. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Esto se merece el premio. Leyó la defensa como un base y puso el balón justo donde debía. Gran versatilidad de un jugador tan alto. Es una virtud que muy pocos poseen. 3 cuartos ya jugados. A ver qué nos depara este último periodo reglamentario. Embiid. Embiid en la tienda. Aquí tenemos a Okogi. El balón le llega a Bill. Y no consigue superar los 10 puntos de ventaja. Aquí está Beverly. Tiene al defensor muy cerca. Ahí tenemos el bloqueo. ¡Anota! Y ya solo pierden por 4. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. ¡Es falta intencionada! ¡Hacen una falta intencionada! Anota el primer tiro libre. Ya ganan por 5. Ha convertido ambos tiros libres. La ventaja es de 6 puntos. Su buena muñeca les ha permitido ampliar su ventaja. Tiempo muerto. Lo ha pedido Nick Nurse. ¿Qué decís sobre esa cuestión? Tendrán que anotar muy rápido y cometer una falta con la misma rapidez. Si consiguen una canasta, podrán intentar robar el saque antes de cometer la falta. Seis segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Maxi, el tapón es de Book. Optan por hacer la falta intencionada. No tuvo elección, pero posiblemente sea la peor víctima posible para lanzar tiros libres. Sí, han detenido el reloj, pero ya pueden ir dando esos puntos por perdidos. El primero ya está dentro. La ventaja ya es de 7 puntos. En cesta ambos. La ventaja es de 8 puntos. Los 76ers piden tiempo muerto. ¿Qué opináis? Puede que este tiempo muerto ya sea inútil, pero van a luchar hasta el final. No se van a rendir, eso está claro. Y aquí está Batum. Pierden otro balón los 76ers. Booker en el exterior. Lanza un triple. No consigue anotar. La victoria es para Phoenix.
Han dado toda una exhibición. La victoria no ha sido muy contundente, pero seguro que están encantados. Cada vez que juegas fuera de casa y ganas como ellos han ganado, te sientes de maravilla. El esfuerzo de todo el equipo ha sido impresionante. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports. ¡Hasta la próxima! Oh, who say does that star spangled
world banner. NBA en directo, aquí en 2K Sports. Espero que estén pasando una buena noche de domingo. En la cabina estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano. Lana jugará la primera posesión. El balón le llega a Garland por encima de Curry. Buen tiro de Garland. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Triple Curry. Esta tampoco entra. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Curry en el exterior. Mira por encima de Garland. Buen tiro de Curry. Y Cleveland tiene la posesión. Mitchell en el exterior. El coro cubierto por Wiggins. Con la bola Mitchell, trabajando sobre Thompson. Mitchell anota. Había una gran diferencia de altura a favor del defensor. Pero viendo el resultado, cualquiera lo diría. Triple lejano. Curry no consigue. La clava de tres puntos. Así se hace. Gran movimiento de balón. Y así termina el primer cuarto. Los Cavaliers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van ganando por 7. Volveremos rápidamente con el segundo cuarto. Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el ecuador de la primera mitad. ¿Con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Cavaliers? Han cuajado una buena primera mitad. Están muy fluidos en el ataque. Están moviendo muy bien el balón y el marcador lo refleja. Al interior. Thompson. Cubierto por Mitchell. Tiro a tablero, no entra. No terminó en canasta, pero creo que se conformarían con que todas las posesiones acabaran con tiros como ese. Tiro desde la personal. Y se hacen con ese rebote los Warriors. Así es exactamente como hay que defenderle. Sabes que siempre hay que estar pendiente de este jugador. Tiro de Curry. Es bueno. Y es el turno de los Cavaliers. Ganan por 7, su máxima diferencia. A la zona. Allen, anota. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Curry en el exterior. Los Warriors fallan una vez más. Y hemos llegado al final de la primera mitad. Los Cavaliers mandan electrónico. Van 9 arriba. Nos vemos en el tercer cuarto después del descanso.
acaban de llegar, gracias por seguir el partido con nosotros. Tenemos toda la segunda mitad por delante. Sin duda, Darius Garland está exhibiendo su talento. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone el listón muy alto y creo que a veces no apreciamos la dificultad que entraña. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil, porque los rivales siempre te van a prestar más atención en defensa. Es muy difícil ser el jugador de referencia de tu equipo constantemente. Mitchell en el exterior. El balón le llega a Okoro. Aquí tenemos a Mitchell. La juega Allen. Le defiende Looney. Mal tiro de Allen. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Carrera en el exterior. No consigue anotar el triple. Garland, el exterior. Clava el triple. Es una ventaja muy cómoda y si sigue anotando será difícil remontar. Sí, el tiempo se está acabando. Tienen el marcador y el reloj a su favor. Triple, Curry. Y el triple entra. Y ahora el triple entra en la canasta contraria. Ninguno de los dos conjuntos está dispuesto a bajar el ritmo. Concluye el tercer cuarto. Los Cavaliers mandan. Ganan por 9 puntos. Y el último cuarto de este partido llegará aquí, en 2K Sports. Es el momento de ver la asistencia del partido de State Farm. Esto es la definición de trabajo en equipo. Una gran comunicación entre compañeros y un bonito pase. Quitando los alley-oops y los mates salvajes, este tipo de pase seguramente sea lo más espectacular en lo que a jugadas de la NBA se refiere. Bonito partido el que hemos visto hoy. A ver qué tal este cuarto y último periodo. El balón le llega a Mitchell. No alcanza el objetivo desde fuera. Al centro. Green cerca del aro. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Okoro con el balón. Cubierto por Wiggins. No hubo suerte para Mitchell. El balón es para los Warriors. Diferencial de 7 puntos. Curry. Se la lleva. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Ahora hay 5 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Mitchell con el balón. Muy presionado. Cleveland falla de nuevo. Triple de Thompson. Ese rebote es para Mobley. Ha salido fuera, le toca jugar a Golden State. El entrenador de Golden State te pide un tiempo muerto. ¿Qué decís al respecto? Este tiempo muerto no les va a servir para mucho. Este partido ya está perdido. Bueno, ya que los tienes, lo normal es utilizarlos. Son los Cavaliers quienes se llevan esta victoria. El partido no se decidió hasta sus últimos instantes. Pero demostraron carácter en los momentos decisivos e hicieron lo necesario para que la afición se fuera contenta a casa. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra!